estamos preparando para el bautismo de Destiny. Aquí estamos todos tipeados, menos tipeados, sí. Bien tipeados. Eso. Ay, qué linda la niña. Vamos al bautizo de Destiny. Ya están llamando para la misa. Yo no te miro. ¿Qué te hiciste? ¿Qué se hizo Destiny? ¿Qué se hizo Destiny? ¿El qué? No digas mejor. No digan el nombre. No hay otra cosa que le pueda dar por ahí para que se entretenga. Solo Ebra va a estar. Monseñor Romero. Santa Ana Cathedral.
que vamos a entrar ahí todos. ¿Me permite grabar? ¿Me permite grabar? ¿Qué? ¿Sí? Buenas tardes. Oh, no va a ser ahí arriba entonces. No va a ser ahí arriba. ¿El bautizo aquí va a ser? Ahí creo que es arriba. Yo creo que. Porque va a haber misa. Oh.
agua con la que va a ser bautizada esta niña. Oremos, hermanos, al Señor Dios Todopoderoso para que conceda a esta niña la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible y de diversos modos te ha servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo. Oh Dios, cuyo Espíritu en los orígenes del mundo se extendía sobre las aguas para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Oh Dios, que hiciste pasar a pie justo por el Mar Rojo a los hijos de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. Oh Dios, cuyo hijo al ser bautizado en el agua del Jordán fue ungido por el Espíritu Santo, colgado en la cruz, vertió de su costado agua junto con la sangre, y después de su resurrección mandó a sus apóstoles: ir y hacer discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira ahora a tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo. Que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado a tu imagen y limpio en el bautismo muera al hombre viejo y renazca como niño a nueva vida por el agua y el Espíritu. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente, para que los sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo resuciten con Él a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A continuación vamos a hacer nuestras renuncias al pecado y a Satanás, y vamos a renovar al mismo tiempo nuestra fe. Vamos a hacer nuestra profesión de fe. Cuando nos bautizaron, éramos pequeños de brazos, fueron nuestros papás y nuestros padrinos los que hablaron por nosotros. Ya cuando nosotros hemos llegado al uso de razón, debemos confesar nuestra fe en Cristo, nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces yo les voy a preguntar a todos si renuncian, y cada uno decir renuncia. Y luego es decir, cree, y cada uno. Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Renuncian a todas las seducciones del mal para que no dominen ustedes el pecado. Sí, renuncio. Renuncian a Satanás, padre y príncipe del pecado. Sí, renuncio. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Ahora digamos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia. Esta es la fe de la iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Por tanto, que esta niña sea bautizada en la fe de la iglesia que juntos acabamos de profesar. Viene la madrina, ¿no?
te la pacho. Yo te bautizo en el nombre del Padre. Sabemos que nos convertimos en profetas, sacerdotes y reyes, así como antiguamente eran ungidos los profetas, los sacerdotes y los reyes, así también el cristiano por esta unción se convierte o participa del triple ministerio de Jesús, que es ministerio sacerdotal, ministerio real y ministerio profeta. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien te ha liberado del pecado y dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te consagre con el crisma de la salvación para que entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Amén. Amén. Consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Amén. Y ahora pasa a encender. Pongan así para que le corte la llama. Recibe la luz de Cristo. Padres y padrinos, se les confía acrecentar esta luz, que su hija iluminada por Cristo camine siempre como hija de la luz y perseverando en la fe pueda salir con todos los santos al encuentro del Señor. Ahora pasamos al Éfeta, es una oración en la que se le pide al Señor que en su momento oportuno le abra sus oídos para escuchar la palabra de Dios.
le suelte la lengua para poder proclamarla, así como lo hacía el Señor cuando curaba a los mudos y hacía que devolvía el oído a los sordos. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Ahora, esta niña ya es hija de Dios, como ya lo mencionaba, es una hermana nuestra en la fe. Ahora todos juntos nos vamos a dirigir a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tenemos una madre también, ¿verdad? En el plano espiritual, en el plano de la fe, que le llamamos Virgen María. También a ella nos vamos a dirigir saludándola como la saludó el arcángel Gabriel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor Todopoderoso, por su Hijo, descienda, nacido de María la Virgen, bendiga a esta madre y alegre su corazón con la esperanza de la vida eterna, alumbrada hoy en su Hija, para que del mismo modo que le agradece el fruto de sus entrañas, persevere con ella en constante acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor Todopoderoso, dispensador de la vida temporal y la eterna, bendiga a este Padre, para que junto con su esposa sea lo primero que de palabra y de obra den testimonio de la fe ante su Hijo, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso, dispensador Todopoderoso, que nos ha hecho renacer a la vida eterna por el agua y el Espíritu Santo, bendiga a estos fieles, para que siempre y en todo lugar sean miembros vivos de su pueblo, y conceda la abundancia de su paz a todos los aquí presentes, en Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Esta celebración ha terminado, pueden ir en paz. Gracias a Dios. Un aplauso para esta niña. Continuamente sus compromisos de bautizados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Gracias. Vamos. Mira. De la pachita. Espera. Tener la pachita vos. Y le dejamos libre para que. Gracias, Padre. Pero aquí falta gente, va. Vamos a ver, Chucho. Vamos a ver, Chucho. La pachita. Ay, Dios, la pacha. Dame la pacha. Dame la pacha. Vamos a ver.
ahí, ¿verdad? Camándula, tran. Ok. Camándula. A tropezar con el vestido, tía. Sí, no te vayas a caer. Sí. Hola. ¿Qué tal? Bien bonita, ándame. Ah, bien fresquita. ¿Para allá? ¿Para allá? Una youtuber la vamos a grabar. Salude al... Ya anda bien bonito. Allá va. Robert. Ay, aquí se... Por allá vamos a pasar. Por aquí. Por bueno, así es que... Bueno, ya dejo de grabar.